Una tragedia se presentó esta tarde en el autódromo de Tocancipá, en las afueras de Bogotá. La narradora Luz Piedad Euse de Blue Radio perdió la vida cuando una pantalla gigante le cayó encima. Esta tarde, durante la final de la temporada de carros de turismo en el autódromo de Tocancipá, en medio de una fuerte ventisca y lluvia, cayó sobre el grupo de personas que cubría el evento una pantalla gigante que estaba en la terraza dispuesta para los periodistas que asistían al escenario deportivo. Cayó la pantalla encima. Tenemos al momento el reporte de 5 personas lesionadas, una víctima fatal. Hace la atención de la emergencia a la brigada del autódromo de Tocancipá. Y llegó el momento de la verificación de los carros. Perdió la vida la narradora de Blue Radio, Luz Piedad Euse, quien recibió el peso de la pantalla de varias toneladas. Mira, esa señora está ahí totalmente inmóvil, está atrapada. Sabe cómo esté. Uno de sus compañeros en Blue durante 11 años fue Nelson Enrique Asensio, quien habló así de la trágica muerte de Luz. Decía que el autódromo de Tocancipá era su lugar favorito y precisamente allí murió, y curiosamente no corriendo, sino víctima de un vendaval que destrozó o tumbó una pantalla que le cayó encima de ella y a su hija. Una de sus 3 hijas se encuentra entre los heridos. Siempre se distinguió por ser una persona demasiado alegre. A toda hora llegaba riéndose y tomando de pelo a todo el mundo. No era tan bonito. Lupi, como le decían cariñosamente a la periodista, dejó un testimonio de lo que era su vida cuando visitaba el autódromo.